Este es el corte informativo de La Verdad del Centro. Reta Báez a Arturo Ávila a presentar las pruebas de espionaje. El presidente del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, Gustavo Báez Leos, retó al candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia a que si tiene pruebas de que se trata de un funcionario público que trabaja a favor de León Montañez, quien puso los geolocalizadores, que vaya y presente su denuncia ante las autoridades. Aguascalientes hundido en materia económica. De acuerdo al indicador trimestral de la actividad económica estatal, nuestro estado durante el cuarto trimestre del 2020 presentó un movimiento anual en total de su economía de 0.7%, mientras que en el año 2019 también fue de pérdida. La curva es descendente y el gobernador Martín Orozco no tiene elementos para justificar su ineficiencia, lo dice Rodolfo Franco en su ensalada política. Fiscalía no considera como feminicidio la muerte de Wendy. El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, señaló que hasta el momento de las investigaciones, la muerte de la joven Wendy, de tan solo 15 años de edad, no se ha considerado como un feminicidio, a pesar del nivel de violencia con el que fue atacada por su supuesta pareja con la que vivía. Declara gobierno 3 días de luto nacional por la tragedia ocurrida en el metro. La tarde de este 4 de mayo, el gobierno federal declaró que habrá 3 días de luto nacional por la tragedia ocurrida en la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Además, en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estipuló que en señal de duelo nacional se acordó el izamiento de la bandera nacional a media asta los días 4 y 6 de mayo del 2021. Hoy miércoles 5 de mayo del 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20.14 pesos mexicanos. Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información, consulta laverdadelcentro.com.